Hola chavales, aquí estamos con un nuevo vídeo y como habéis visto en el título es sobre algunas cosas sobre mí en 2.0. Pues bueno chavales, como estáis viendo, este soy yo y yo os voy a contar algunas cosillas sobre mí. Mi nombre es... bueno, mejor no os lo digo para crear más intriga o para joderos un poquito. Pero muchos me conocéis como Willy Snake. Sí, Willy Snake. Y tranquilos que no me copié del famosísimo youtuber Willy Race, que muchos me tocáis mucho la moral, muchos los huevos con el tema de que me copié a Willy Race, que si soy un fanboy y su puta madre. Será un gran youtuber y todo lo que tú quieras, pero cuando a mí ya me llamaban Willy Snake o Willy, a él todavía no le habían salido los pendejillos, los huevillos, ya que yo tengo ya unas... Bueno, mejor tampoco os lo digo para que os jodáis. Bueno, vale. Tengo 30 primaveras encima ya. O sea, ya tengo 30 tacazos. Y pues... No sé lo que tendrá. Pero tendrá 20 bobos. Bueno, cuando a mí ya me decían Willy Snake, en mi zona, en mi barrio, yo creo que todavía no le salían pendejillos. Y bueno, pensáis o pensar lo que os dé la gana y lo que queráis. Pero es lo que hay. ¿Cómo sabréis, chavales? Si no lo sabréis, es que sois nuevos por aquí. Entonces os invito a que os suscribáis a mi canal y veáis algún que otro vídeo. Pero bueno, como te veo que estás ahí delante del PC o delante del móvil, tablet, a saber qué es lo que tienes delante y tocándote un poquito los huevitos, ¡shh! ¡Niño! ¡Suéltate eso, coño! Bueno, pues os diré que soy de Canarias, concretamente de Gran Canaria. Pues bueno, chavales, después de unos años me alisté en el ejército y formaba parte de un gran comando en el cual nuestra principal misión era matar y sobrevivir. Era el mejor en la lucha cuerpo a cuerpo, pero sobre todo con el sniper. Un gran soldado hasta que un día sufrí un desafortunado disparo y tuve que dejar el ejército. Chavales, en verdad nunca fui al ejército. Cuando me tocaba ir, pues salió esa ley que los nacidos en 84 no era obligatorio. Pero bueno, vamos a hallarnos otra copita para celebrarlo y continuaremos un poquito con algo más sobre mí. A gustote, chiquillo. Pues bueno, chavales, después de la batallita del ejército, pues me propuse a ser futbolista y ser uno de los mejores. Mis inicios fueron en la Unión Deportiva Las Palmas. Era el mejor delantero que nunca había tenido la Unión Deportiva Las Palmas. Marcaba muchos goles, era bastante bueno. Solo me paraban haciéndome faltas y faltas y faltas. Era la única manera de detenerme. Pero nunca me importaba, ya que siempre conseguía lo que quería: marcar goles. Bueno, chavales, como os imagináis, tampoco jugué al fútbol profesional. Pero bueno. Bueno, chavales, y ahora pues soy un intento de youtubers. Y pues este que estáis viendo aquí es mi cuarto, donde suelo jugar, editar mis vídeos, hablar con algunos de vosotros. Y sobre todo, echarme bastantes risas con muchísimos de ustedes. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo que he montado. Yo la verdad que me he reído bastante con mi hermano a la hora de grabar las secuencias y de editarlo, porque pensamos hacerlo en 2.0 realmente. Y al final decidí más bien meter estas secuencias de GTA V, Black Ops 2 y FIFA 15, pues para hacer algo diferente y algo que la verdad que hacía tiempo que me llamaba mucho la atención, de intentar mezclar en un comentario, en un texto, pues varios juegos, ¿sabes? Por no llamar nada más que deciros, espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribiros si no estáis, compartirlo y hasta luego.